¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Tercer programa de B10. Ayer tuvimos muchísima información. Vamos a repasar un poquito todo lo que vimos. Bueno, estuvimos en el río Manso para los aventureros, los amantes del rafting. Un lugar impresionante. También conocimos la Perla del Valle, Villa Regina. Estuvimos ahí, nos fuimos de ahí hasta San Antonio Oeste, donde pudimos disfrutar del avistaje de delfines, un lugar impresionante. Y de ahí nos fuimos inmediatamente a Valle Medio, Luis Beltrán, a conocer la iglesia salesiana. La verdad que hicimos en media hora un repaso espectacular. Lo mismo tenemos para hoy, el tercer programa de B10. Y por supuesto las vías de comunicación, que es lo que más nos importa. b10@canal10.gov.ar, porque queremos que participes, queremos que nos mandes tus imágenes, tus comentarios, alguna sugerencia de un lugar donde B10 tiene que estar para que toda la provincia pueda conocerlo. Recomendaciones, bueno, de eso se trata y vamos a arrancar porque tenemos muchísimas cosas hasta la una del mediodía. En el día de hoy vamos a conocer el Valle de la Luna, la verdad que un lugar impresionante, el Valle de la Luna Rojo, para toda la gente de General Roca, de la región que no lo conocen, bueno, un lugar que no se pueden perder, muchísimas imágenes sobre eso y nos vamos a las grutas, ¿sí? Un balneario increíble, en este momento debe estar la playa colmada, nosotros estamos acá con calor, pero la gente está disfrutando muchísimo del mar y de distintas actividades que se pueden realizar, De ahí nos vamos al Museo del Riego en el dique Ballester, vamos a conocer un poquito más y nos venimos también para Salinas del Gualicho, aquellos que están yendo para las grutas, bueno, imperdible entonces conocer estas salinas que son las más importantes de la Patagonia, así que increíble, vamos a estar ahí también, todo eso, pero tenemos que arrancar ya. b10@canal10.gov.ar, te recomendamos que nos escribas, nos mandes tu mail, tu foto y arrancamos de lleno porque nos vamos a aquellos que estamos acá cerca de General Roca, un lugar imperdible que no hay que dejar de conocer, carguen cámara de fotos, mate y vayan al Valle de la Luna Rojo acá en General Roca, es un lugar increíble, nos metemos de lleno en eso. Te recomendamos visitar el Valle de la Luna. En las afueras de General Roca, dentro del área protegida Paso Córdoba, se encuentra el Valle de la Luna. Atraídos por su increíble paisaje, gran cantidad de turistas visitan esta reconocida formación geológica. Allí, además de desarrollarse apreciaciones vinculadas a la ciencia de la Tierra, se realizan otras actividades como caminatas, picnics, fotografías o simplemente aprecian la hermosa imagen del lugar. El Río Negro sirve como marco para esta formación que contrasta con el verde del Alto Valle. El Valle de la Luna. Valle de la Luna Rojo, la verdad que un lugar impresionante, la erosión del agua y de los vientos hizo este lugar un lugar maravilloso, no solo para científicos, para geólogos, sino para ustedes, para toda la familia, para ir a disfrutar de una jornada espectacular, para ir a sacarse fotos. Y si de fotos hablamos, tenemos que recordarles el mail b10@canal10.gov.ar. ¿Tenés unas fotos ahí en el valle? ¿Tenés fotos a lo largo y ancho de nuestra provincia de Río Negro? Bueno, estás invitado a enviarlas. b10@canal10.gov.ar. Ya lo hizo mucha gente, así que en el próximo bloque nos vamos. Vamos a ir con algunas de esas fotografías. Ahora nos metemos de lleno a la playa. Verano, ideal. Reposera, mar, las grutas, un lugar impresionante. Carlos Lambertucci, que es secretario de Turismo de San Antonio Este, nos contó de las distintas actividades que se pueden realizar en el balneario de las grutas. Andaré en paz. Bueno, nosotros estamos ubicados a unos 1.100 kilómetros al sur de Buenos Aires, de las 350 de General Roca y después, bueno, 400 de Chipoleti y de Neuquén. Sumado a la playa, este año se inauguró, digamos, lo que es la Casa de la Cultura del Bicentenario Néstor Kirchner, que se hizo a través de una ayuda del Estado Nacional y también con fondos del Estado Municipal.
y que es un espacio que era necesario aquí en las grutas para poner en valor lo que es la cultura y el arte, un espacio de expresión sumamente necesario y con el confort que realmente se merece aquel que va a ingresar y va a disfrutar ya sea de una película, porque vamos a contar con la posibilidad de proyecciones, lo que es el teatro local y lo que es también el teatro que va a llegar a través del Instituto Nacional de Teatro, con lo cual hay un convenio, y también, bueno, todas las propuestas que aparecen en temporada, como lo puede ser el Festival Internacional de Títeres, como puede ser el Teatro del Sol, que pertenece precisamente al Instituto Nacional de Teatro, y todas aquellas propuestas realmente que tengan, digamos, un valor cultural ideal para que la gente pueda disfrutar. Oh gosh, I miss it. Nosotros formamos parte, digamos, de lo que es esta región turística a la que se integra el Puerto del Este, que si bien es un lugar portuario, de actividad portuaria, en los últimos años ha ido incorporando la actividad turística, dado que tiene atractivos muy, muy bellos, tiene mucha naturaleza, muy buscado por la gente también en los últimos años, y se van sumando servicios como paradores en lo que son las playas del Puerto del Este, en lo que es fundamentalmente la playa de las Conchillas, y también gastronomía típica. Por lo tanto, ya se va incorporando también a la oferta turística y la gente lo empieza a descubrir. Y luego, bueno, está San Antonio Oeste, que es la cabecera administrativa y política de la región, que también en los últimos años ha hecho un fuerte desarrollo en materia de urbanización y también se complementa con como parte de la región turística, con una propuesta de servicios, ya sea de lo que es bancos, servicios de gastronomía y cualquier otro tipo de, digamos, de necesidades que tenga el visitante. Y consideramos que todo esto, lo que es la naturaleza del puerto, la dinámica de un destino como es la Villa Turística Las Grutas, más todo lo histórico y cultural que tiene San Antonio Este, nos convierte en tres puntos que se complementan uno con otro para poder abarcar todos los gustos y todas las necesidades de los potenciales visitantes que vienen de distintas procedencias del país. Y en estos últimos años estamos detectando también fuerte presencia de turistas chilenos y también digamos, de lo que es el norte de Norteamérica y también parte de Europa. Bueno, y nos tenemos que volver de las grutas. Le agradecemos muchísimo a Carlos Lambertucci, secretario de Turismo de San Antonio Este, que nos explicaba un poquito de todas las actividades que se pueden realizar en las grutas. La verdad que está espectacular. Cada vez más turistas de todo el país se acercan a conocer estas playas que las tenemos acá en nuestra provincia de Río Negro. Bueno, ahora como veníamos insistiendo a lo largo de estos días, de esta semana, queremos que mandes tus fotos, tus imágenes de vacaciones de la localidad donde vivís a b10@canal10.gob.ar. Mucha gente ya lo hizo, así que nos vamos a ir al primer corte con todas estas imágenes.
Bloque número 2, agradecemos muchísimo a la gente que ya estuvo enviando sus imágenes. La verdad que impresionantes, hermosas, ustedes lo pueden hacer si todavía no lo hicieron. ab10@canal10.gov.ar. Esperamos esas imágenes y recordamos un poquito en el bloque anterior, estuvimos en el Valle de la Luna Roja, un lugar increíble acá en General Roca, y también nos dimos el gustito de irnos a la playa, estuvimos en las grutas, increíble lugar también. Aquellos que pueden irse de vacaciones en estos días, bueno, aprovechen, vayan a disfrutar de esa hermosa playa. Nosotros ahora nos vamos al dique Ballester, porque vamos a conocer el Museo de Riego. Hablamos con Horacio Zúñiga, Secretario de Gobernación y Hacienda, que nos cuenta un poquito más. Una de las actividades que se puede realizar en el municipio de Contralmirante Cordero es la visita al Museo Histórico de Riego, donde nosotros acá le contamos cómo se formó precisamente el Alto Valle a partir de esta gran obra, que fue el Sistema Integral del Riego, como lo llamaron en aquel momento, del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. El museo está ubicado a la margen derecha del nacimiento del canal principal de riego, y de ahí a 350 metros más o menos se encuentra el dique. El museo va contando paso a paso cómo fue el trabajo en aquel entonces, ¿no? Realmente trajeron para la época tecnología de punta, pero fue casi un trabajo prácticamente artesanal lo que se realizó, y de mucho esfuerzo. Tiene diferentes salas donde exhibimos diferentes elementos que formaron parte de esa historia de hace 100 años. También le contamos aquí dentro del museo la vida social que se llevó adelante en aquel entonces, porque precisamente donde estamos parados estaba el campamento de la obra de la construcción del dique. Trajo proveeduría, hospital, almacenes de todo tipo, panadería. Trabajaron alrededor, en el apogeo de la obra, alrededor de 1.200 obreros. O sea que en el Alto Valle, en aquel entonces, cuando se comienza con la construcción del dique, habían alrededor de 2.000 habitantes en el Alto Valle. Y esta obra viene a realizarse en pleno desierto. Y lo que produce el dique con su sistema de riego es una violenta transformación de la geografía. La geografía original la podemos ver en la meseta, en la barda, y el contraste es esto, ¿no? El canal principal de riego, lo que produce todo este verde y que le da vida al Alto Valle del Río Negro y Neuquén. El Museo Histórico del Riego se puede visitar de lunes a viernes en horarios de 9 a 19 horas. Contamos con guías, hacemos visitas guiadas. Ese es nuestro producto turístico, la visita guiada, que los guías están preparados para contarle todo esto que le estoy diciendo, la historia del Alto Valle, que por ahí no se consigue, ¿no?, saber cuáles fueron nuestros orígenes, a toda la gente que vive en esta región, y acá nosotros se la contamos. Y los días domingo de 14 a 19 horas. Los segmentos que trabajamos, el más importante para nosotros son los estudiantes, que en la época de escuela nos visitan en turnos de mañana y de tarde. La duración completa con la caminata y el avistaje de aves es alrededor de 2 horas. Y los días domingo se le otorga mayor tiempo a la gente que viene, porque casi siempre son el segmento que viene los días domingos de familias, que en el Alto Valle hay muchos familiares de gente que trabajó en esta obra. Nietos, bisnietos, hijos de obreros que estuvieron participando, entonces le dedicamos todo el tiempo posible a
para que ellos puedan ver y disfrutar de lo que tenemos acá en el museo. Conocimos un poquito del Museo del Riego. Agradecemos a Horacio Zúñiga, que nos dio tanta información. También ahí a pocos metros está el dique Ballester, que en próximos programas vamos a estar mostrando imágenes y hablando un poquito de eso. Bueno, nos tenemos que ir para otro lado, a una de las salinas más importantes del mundo, porque es la tercera a nivel mundial y la primera a nivel país. Son las salinas de Gualicho, yendo para las grutas, un lugar increíble, un paisaje espectacular. Si tenés cámara de fotos, la tenés que llevar porque es un lugar fantástico. Vamos entonces a las salinas de Gualicho. Te recomendamos visitar las Salinas del Gualicho. Situadas a 60 kilómetros del balneario Las Grutas y a 72 metros bajo el nivel del mar, se encuentran estas salinas que son las más grandes del país y las segundas de Sudamérica. Allí se ve y un guía explica cómo se forman los cristales de sal y su recolección. Sin embargo, lo más atractivo de esta excursión es ver la puesta del sol sobre los mantos blancos. Las salinas son una buena opción para quien busca una oferta distinta dentro de los balnearios de Las Grutas y San Antonio. Veían, Salinas de Gualicho, un lugar increíble. Aquellos que todavía no lo conocen tienen la posibilidad de ir a visitarlos, porque ese es el propósito de B10, poder dar recomendaciones de los distintos lugares que tiene nuestra provincia de Río Negro para ir a conocer, para ir a deleitarnos y, por supuesto, también recomendaciones de distintas actividades. Eso está bueno también porque nosotros te invitamos a que participes, a que seas parte de B10 enviando un mail a b10@canal10.gov.ar. Con un repaso general de todo lo que vimos en el día de hoy, estuvimos en el Valle de la Luna Rojo, en General Roca. También nos dimos una vueltita por las grutas, este balneario fantástico que tiene nuestra provincia de Río Negro y que cada vez es más visitado por turistas de todo el país. Estuvimos en el Museo del Riego, en dique Ballester, y también nos dimos una vueltita recién a Salinas de Gualicho, un lugar impresionante, ideal para llevar cámara de fotos porque hay que tomar un retrato de lo que es ese fantástico lugar, una de las salinas más grandes del mundo, lo comentábamos recién. Bueno, y mañana muchísimas cosas también. Mañana jueves le vamos a brindar información de todo tipo como los tenemos acostumbrados, porque ese es el propósito de B10, recomendarles, mostrarles los distintos lugares que tiene nuestra provincia para pasar las vacaciones, para ir un fin de semana, para disfrutar. Esa es la idea. Mañana nos vamos a ir a Piedras Coloradas, un lugar increíble. Aquellos que se van a las grutas tienen pensado vacacionar en la playa. Bueno, Piedras Coloradas queda muy cerquita y es un lugar increíble para no perdérselo. Nos vamos a ir a Chimpay también, a la cuna de Ceferino. Habíamos hablado en programas anteriores también de este lugar. Hay muchísimas actividades para realizar, así que nos vamos a Chimpay mañana mismo. También tenemos agroturismo en Beltrán. Una de las actividades más importantes del Valle Medio se encuentran acá, en Luis Beltrán, y mañana vamos a conocer un poquito más. También volvemos a la playa, nos vamos a San Antonio Este a conocer las conchillas. Todo eso mañana, porque hoy ya les dimos muchísima información. Les agradecemos de haber compartido esta mañana con nosotros. Nos volvemos a encontrar mañana jueves a partir de las 12:30 del mediodía. Ahora se quedan con la primera edición de Noticiero 10. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan una linda jornada. Thank you.